Acompáñenme, por favor, en una oración para que comencemos. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, la gloria, la alabanza te la damos a ti. Y te rogamos, Padre bueno, que por favor nos instruyas en esta hora. Por favor, háblanos. Señor, si estamos equivocados, si alguien de nuestra familia está equivocado, si un miembro de nuestra iglesia, un dirigente está equivocado, danos el tacto. Danos, Dios, las palabras para enseñarle, para corregirlo. Ayúdanos, Dios, a que esa persona equivocada pueda ver a Dios a través de nosotros. Permítenos, Señor, permítenos ser instrumentos en tus manos. El mundo necesita conocer la verdad y has levantado un pueblo maravilloso, un pueblo especial. No porque solo ese pueblo será salvo, sino porque ese pueblo ha de mostrar la verdad última a este mundo, en la última crisis de este mundo. Háblanos, Dios, y gracias porque nos has acompañado. Por eso esta oración la hacemos al Padre. Sí, esta oración la estamos haciendo al Padre, convencidos por la gracia y por el poder del lindo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera que por favor me acompañen todos con sus Biblias. Vamos al libro de Segunda de Pedro. Estamos teniendo una semana a la que le hemos puesto por título Pueblo Adventista Llegó la Hora. Pero el título de hoy, para que ustedes lo recuerden y digan de qué predicó el hermano Fabio Fori, entonces ayer o tal día, entonces ustedes van a recordar que el mensaje de hoy se titula El presente de la Iglesia Adventista. El presente de la Iglesia Adventista. Vamos a ir entonces al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo número 5. Segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a ir leyendo paso a paso hasta el versículo número 5. Esto va a ser estructura para el mensaje de esta noche. Alerto y aclaro lo siguiente: será un mensaje fuerte, será un mensaje un poco cruel, un poco duro para nosotros, seres mortales, carnales y pecadores, pero esto es palabra de Dios, ¿ok? Así que leamos lo que dice la Biblia. Dice la siguiente manera, atentos hermanitos lindos, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, no pierdan detalle, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El versículo 2 dice de la siguiente manera: y muchos seguirán sus disoluciones. Para el que no comprende qué es una disolución, eso realmente se traduce como libertinaje. Muchos seguirán su libertinaje. Y sigue diciendo la expresión bíblica: por causa de los cuales el camino, a ver, por causa de los cuales o por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Sigamos leyendo, versículo 3. Atentos. Dice: llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esta parte hay que prestarle mucha atención. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Leamos dos textos más. Vamos a leer aquí el versículo número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, atentos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es una falsedad que Dios va a perdonar a todo el mundo. Es una falsedad. Tampoco todo el mundo alcanzará salvación. Es una terrible herejía. Eso es universalidad, universalismo. Y hay falsos maestros predicando de ese universalismo y hay que levantar en alto la bandera de la verdad, iglesia. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de la oscuridad. Y cuando aquí habla del infierno, la palabra se está refiriendo allí al Hades, a la muerte realmente. Y dice: para ser reservados al juicio, o sea que habrá un juicio. Y si hay un juicio, iglesia, quiero que me miren aquí por un momento, por favor, antes de que leamos el versículo 5. Quiero que me mires aquí. Si hay un juicio, el juicio se hace para determinar
o salvación o para determinar perdición. Un juicio se hace para determinar condena o para determinar libertad. Si alguien hoy le está predicando a usted que todo el mundo alcanzará salvación, ese es un hereje completo. Pero ¿cuál es nuestra tarea? No es juzgarlo ni señalarlo. Nuestra tarea es orar por esa persona. Porque el primer texto que leímos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán que el Señor los rescató. Ahora vámonos al último texto que queremos leer de esta noche, que es entonces el versículo número 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. O sea, está hablando ahí de que hay un grupo, hubo un grupo que se salvó, un grupo que alcanzó salvación, no porque estén en el cielo, sino porque están aguardando en la tierra, pero están esperando que Cristo los rescate, ¿ok? Están representados por Noé los salvos, pero también dice: no perdonó al mundo antiguo, o sea, perecieron. Dice: levantó a Noé como pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estuvimos hablando la noche anterior, estuvimos hablando acerca de las mayorías, que incluso dentro de nuestra iglesia podemos estar viviendo en mayorías y que Dios nos ha llamado a vivir en las minorías. Hablamos de 2 grupos representados en las mayorías y hoy vamos a hablar de otros 2. Ayer hablamos, recuerdan ustedes, hablamos por ejemplo de Caín, la gente que quiere hacer las cosas a su manera, la gente que niega y que rechaza la salvación de Dios, poniendo sus propios conceptos por delante de ellos, negando lo que dice la Escritura. Pero también hablamos de un segundo grupo, ¿recuerdan ustedes cuál fue ese grupo? Los que venden su primogenitura, los que venden la salvación por cosas insignificantes, por 5 minutos de mentira, por placer genital. Los que venden la primogenitura por querer un puesto, por anhelar un puesto, por tener reconocimiento. Los que venden la primogenitura por hacer política en la iglesia. Ese es un segundo grupo. Pero hoy veremos un tercer grupo. Pero escúchenme bien, queridos hermanos, atiéndanme atentamente lo que les voy a decir. Porque esto es palabra del Señor, esto es inspiración divina. Quisiera leerles un texto que se encuentra en el espíritu de la profecía. Allí en el libro Testimonio para los Ministros, la página 106. Testimonio para los Ministros es un libro que recomiendo particularmente que todo el mundo lea, porque tiene unas declaraciones fuertes para este último tiempo que estamos viviendo. Y atiéndase lo siguiente: ¿por qué la iglesia está en ese estado de frialdad? ¿Por qué la iglesia está dejándose llevar por corrientes débiles y fáciles, por falsas doctrinas? Atentos a lo que dice Testimonios para un Ministro, la página 106. Dice de la siguiente manera: los judíos perecieron como pueblo, atentos. No sea que la iglesia adventista perezca como pueblo, atentos. Amo esta iglesia y hay que amonestar esta iglesia con amor y con todo cariño. Con un escrito está: los judíos perecieron como pueblo porque fueron desviados de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad bíblica. Repito, los judíos perecieron como pueblo porque fueron desviados de la verdad bíblica. ¿Por quiénes? Por sus dirigentes, por los sacerdotes y por los ancianos. Escúcheme bien, pueblo adventista. Es que Satanás no va a utilizar un hermanito de banca. Satanás no va a utilizar el hermanito que casi no sabe leer. Satanás no va a utilizar aquel hermano que no estudia, el que no ora. Satanás no va a utilizar el que no toma el espíritu de profecía. No lo va a utilizar para introducir una herejía en la iglesia. Satanás va a utilizar a la gente que tiene intelecto. Satanás va a utilizar al que tiene reconocimiento. Satanás va a utilizar aquel que mueve gente. Satanás va a utilizar aquel que tiene don, al que tiene palabra, al que tiene posición. A ese va a utilizar. Por eso este texto me lleva a lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 1. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Los falsos profetas no son los que están predicando allá afuera. Los falsos profetas no son Luis Toro. Los falsos profetas no son Dante Gebel. No son Maldonado. Los falsos profetas no son ellos. Porque a legua están presentando una mentira. El falso profeta está dentro de la iglesia. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice el Señor a través del apóstol, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y hasta negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Me duele este texto porque la parte final de este texto no es promisoria. La parte final del texto dice que están atrayendo, esos falsos maestros están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Saben? Yo no escogí ser un predicador. Es más, yo no estudié teología. Y ahora que estoy predicando la palabra de Dios, digo, Señor, ayúdame a presentar siempre la verdad transparente. No mis conclusiones, no las cosas que a mí me agraden. Quiero presentar la verdad de la palabra de Dios tal cual está, limpia, sin contaminación, porque de lo contrario yo estaría atrayendo sobre mí destrucción repentina. Las mayorías atraen sobre sí destrucción repentina. A las mayorías les gustan las teologías facilistas. A las mayorías les gustan los mensajes suaves. A la mayoría les gustan los mensajes solo de gracia y solo de amor. A la mayoría no le gusta que se le muestre el error y que se le muestre el pecado. Pero a las minorías, siendo la iglesia adventista una iglesia representada por minorías, tiene que atraerle la palabra de Dios que nos lleva a la transformación, al cambio, al arrepentimiento. Hemos hablado del presente de la iglesia, ¿no? Y hoy vamos a hablar de otro grupo que representa las mayorías. Y este grupo para mí es muy delicado y tiene que ver con lo que está pasando en la iglesia en este momento. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia mundial. Miren, hoy con el auge de las redes sociales, con el auge de que cualquiera se para frente a una cámara y dice lo que quiere, antes también había esos falsos maestros. Lo que pasa es que no tenían el alcance que se tienen hoy a través de las redes sociales. Pero ahí estaban esos falsos maestros. Pero como hoy tenemos redes sociales, hoy tienes YouTube, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Twitter, tienes Snapchat, tienes una cantidad, tienes TikTok. Entonces, se están dando a conocer estos falsos maestros. Y estos están representados por la tibieza. Escuche, la tibieza. Y anhelo que usted me preste mucha atención en este momento porque este mensaje no es un mensaje muy bonito, pero seguro me está viendo alguien en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, para quienes ven el video en diferido, me está viendo alguien que se está comportando como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Esto es terrible, iglesia. Pero atentos que este mensaje no lo predico para ustedes. Este mensaje lo estoy predicando para mí, porque quiero ser un mensajero transparente de la palabra de Dios. Y anhelo que ustedes hagan lo mismo, sin temor, sin miedo, sabiendo que Dios, que nos ha acompañado en el pasado, no nos ha abandonado en el presente y no dejará nuestro futuro a la suerte. Dios tiene un futuro asegurado para nosotros. Dios tiene un futuro promisorio. ¿Quieres saber cuál es el futuro que Dios tiene para ti? Lea lo que dice Jeremías 29:11. Lea ese texto maravilloso. Yo sé los planes o pensamientos, dicen algunas versiones, que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, sino para darles el futuro que ustedes esperan. Un futuro promisorio, un futuro con esperanza, iglesia amada. Pero tristemente estamos encontrando un grupo representado por Nadab y Abiú, la tibieza. Gente que quiere encender fuego extraño. ¿Saben? Quiero que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 2. Levítico 10, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Levítico 10. Acompáñenme, por favor. Yo sé que aquí hacemos todo por tratar de poner los textos en pantalla, pero ustedes, por favor, léanlo en su casa. Tomen el resaltador, tomen su lapicero y subrayen. Pongan ahí las notas interesantes. Dice la Biblia de la siguiente manera. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. A mí, saben que a mí me corre un corrientazo por la carne, por mi cuerpo, cuando yo leo esa expresión, hijos de Aarón. Ustedes saben quién era Aarón. Pero los hijos de Aarón tomaron, dice la expresión, cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Tremendo. Tomaron el incensario, echaron incienso encima y luego dice la expresión bíblica, ofrecieron
delante de Jehová. Fuego extraño. ¿Sabe que cuando uno sigue leyendo, mire lo que dice ahora? Un fuego que Jehová nunca les había mandado. Ahora el versículo número 2 dice: entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Algunos dicen, no, el que mató a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, fue Satanás. No, señores, fue el mismo Dios. Que Dios no castiga a nadie, claro que sí, y lo hace incluso para mostrar su justicia. ¿Saben? Quisiera leerles un texto que se encuentra en Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Y voy a pedirle a Cristian que me ponga esos textos aquí grandes, quiero leerlos. Presten atención. Esto es interesante. Dice de la siguiente manera: Dios quiso enseñar al pueblo que debían acercarse a Él con toda reverencia y veneración y exactamente como Él lo indicaba. Deje de andar sacando cuentos y de andar buscando luces nuevas. Deje de andar buscando teorías y acercamientos personales. Hay que hacerlo como Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente. Él sí conoce el futuro. Y si Dios nos dice que hagamos las cosas de una manera, es porque esa es la manera correcta de hacerlas y la manera como llegaremos a un norte y a un puerto seguro. El Señor no puede aceptar, escúcheme bien, iglesia amada. Este mensaje no es de los que te hace sonreír. Este no es de esos mensajes. El Señor no puede aceptar, escuche, el Señor no puede aceptar una obediencia parcial. Dios necesita que se lo demos todo o que no le demos nada, pero los tres cuartos, filipichinguis, no le gustan a Dios. Nuestra tibieza le genera vómito a Dios. Mire lo que sigue diciendo el texto. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como él había ordenado. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como él había ordenado. Ese casi todo es la palabra fundamental ahí. No es casi todo, es todo. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las cosas santas. Declara por medio del profeta: ay de los que a lo malo llaman bueno o dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Yo les decía que este mensaje es para mí porque yo no quiero comportarme como los hijos de Aarón. Porque también estoy trabajando en que mis dos hijos, Chaira y Sebastián, a quienes yo amo profundamente, cuando se diga son los hijos de Fabio, los hijos del predicador, los hijos del evangelista, no digan los dos hijos de Fabio encendieron fuego extraño, sino que puedan decir los dos hijos de Fabio crecieron en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Eso es lo que yo anhelo de mis hijos. También es lo que anhelo para mis amigos. Que no digan los amigos de Fabio encendieron fuego extraño. ¿Saben? Me escriben cientos de personas a hablarme de alguien que en este momento está encendiendo un fuego extraño. Y me dicen, ¿es tu amigo? Sí, es mi amigo. Crecimos juntos. Fuimos juntos a la universidad. Y no solo, ese es un solo caso aislado. Porque muchas personas encienden fuego extraño. ¿Saben? Nadab y Abiú encendieron fuego extraño. Un fuego que Jehová no había ordenado. Un fuego que Jehová no había mandado. Quiero que me miren muy bien aquí. Quiero hacer una reflexión en este momento. La reflexión es la siguiente, iglesia. Dios un día te buscó, te llamó, te encontró, porque la Biblia, este libro maravilloso, no se trata de usted buscando a Dios, no,
Usted no encuentra en la Biblia que alguien estaba desesperado buscando a Dios. No. Usted encuentra en la Biblia un Adán huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Usted encuentra un mundo que creó una torre para encontrar la causa del diluvio, para esconderse si vendría otro diluvio. Usted encuentra a la gente huyendo de Dios. La Biblia realmente se trata es de Dios buscando al hombre para salvarlo. Cuando usted empieza a leer el Génesis, el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los salmos, todo, usted encuentra a Dios buscando al hombre. Yo no sé si usted ya se dejó encontrar por Dios o si simplemente usted está viviendo de apariencias. Yo no sé si usted está viviendo con un título aquí en la frente que dice Adventista del Séptimo Día, pero no vive como un Adventista del Séptimo Día, porque es que no se vive como Adventista, se vive como hijo de Dios. Yo no sé si usted siente que ya Dios le encontró, que le abrazó con amor. Y déjeme hacerle esta nota parentética aquí. Si usted se está preguntando eso en este momento y quiere saber si realmente usted ha sido encontrado por Dios y transformado por Dios, pregúntese qué está haciendo usted por el prójimo. Pregúntese qué está haciendo usted por el que está equivocado, por el que está equivocado doctrinalmente. Cuando Dios le ha puesto a usted una verdad, una luz inmensa, ¿usted qué está haciendo con esa luz? ¿Qué está haciendo con la luz que Dios le dio a usted? ¿Qué está haciendo? ¿La metió debajo de la cama? ¿O simplemente como usted no está viviendo de acuerdo a esa luz, le da pena predicarla? ¿No será ese el caso más fácil? Que como yo no estoy viviendo de acuerdo a la luz que he recibido, digo, no voy a hablar de esta luz porque es que soy incoherente. La mayoría de los salvos, declara el Espíritu de la profecía, no están en la iglesia adventista. Están en Babilonia. Usted tiene dos tareas. Míreme aquí. Míreme aquí. Súbale un poquito de volumen al celular, al televisor, a la tablet, al iPad. Súbale un poquito. Míreme aquí fijamente. Dos tareas tiene usted. Una, esforzarse, preocuparse, trabajar, rogar misericordia del cielo para que usted esté en el grupo de los adventistas, de los pocos adventistas que alcanzarán salvación. ¿Me está haciendo entender? Y lo segundo que usted puede hacer es predicarle a los que están en Babilonia para que salgan de Babilonia y hagan parte de los salvos. Ese es el trabajo que tenemos. Y mientras yo voy y le predico a Babilonia para que la gente salga de Babilonia, para que dejen costumbres, para que dejen ritos, para que dejen cultura doctrinal y vengan al pueblo de Dios, ahí es como usted se está fortaleciendo. Les decía ayer, las mayorías esperan que alguien se levante y haga lo que te estoy diciendo ahora. Pero las minorías se levantan y lo hacen. No quiero presentarme como religioso porque no lo soy. Pero sí quiero presentarte la verdad como hay que presentarla. La verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia. ¿Saben? El Señor todos los días, dice el libro de Apocalipsis, está llamando. La Biblia dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Pero realmente el original lo que está diciendo es que el Señor está llamando. Está en gerundio el verbo. Todos los días Dios está tocando a la puerta y te está llamando. ¿Ya le abriste el corazón a Dios hoy? ¿Saben que escribí una canción hace tal vez unos 4 años? Que se llama Otra Oportunidad. Se llama Otra Oportunidad. Y la oportunidad no es la que Dios nos da a nosotros, porque sabemos que todos los días tenemos una oportunidad. Hay una puerta abierta que Dios abrió y nadie cierra. Una puerta que Dios cierra y nadie abre. Pero en esa canción no hablo de la oportunidad que Dios me da a mí. En esa
canción hablo de la oportunidad que yo debo darle a Dios. Démosle hoy una oportunidad a Dios. Démosle una oportunidad. Démosle un voto de confianza a Dios en nuestras vidas. No encendamos fuego extraño. Tanto nos cuesta aceptar la palabra de Dios que queremos estarla adaptando a nuestras vidas. Adaptemos nuestras vidas a la palabra. Que la palabra sea la guía que nos lleve. Esto es lo que tenemos que hacer, pueblo de Dios. Ha llegado la hora de que dejemos el comportamiento de Caín, de que dejemos el comportamiento de Esaú vendiendo la bendición de Dios para nosotros, guardándola por allá, dándole poca importancia. Ha llegado el momento de que no encendamos fuego extraño. En este momento, miren, cuando Cristo vino a la tierra, con esto quiero terminar, cuando Cristo vino a la tierra, Satanás se alborotó. Si ustedes han visto un momento donde habían endemoniados, era cuando Cristo estaba caminando en la tierra. Por donde Jesús caminaba habían endemoniados, trampas que Satanás le ponía a Jesús para hacerlo caer. Los demonios alborotados, porque sabían el poder de Cristo. ¿Sabe de qué manera Satanás está alborotado hoy? Levantando falsos maestros, herejías, palabras equivocadas, confundiendo. Ojo, pero no confunden al que estudia, porque el que come Biblia no come cuento. Confunden al que no estudia, al que no ora, al que está nuevo en la fe y se excusa diciendo que está nuevo en la fe. Si usted está nuevo en la fe, trabaje para no quedarse nuevo en la fe. La Biblia dice que nosotros al principio somos como niños que gateamos, pero después hay que comer alimento sólido. Y después de que me como ese alimento sólido, tengo que ayudar a otros. No se quede diciendo que usted es nuevo en la fe, que usted está empezando. Si se bautizó ayer, usted hoy tiene que estar gateando y mañana tiene que caminar y pasado mañana tiene que correr. Satanás anda hoy como león rugiente buscando a quien devorar, y una manera de hacerlo no es que aparece Satanás para asustarte, porque él nunca da la cara, él nunca va de frente. Satanás está obrando como león rugiente, insertando falsas teorías, falsos maestros, falsos predicadores, poniéndole a un jarro completo de agua limpia una gotita de veneno que basta para envenenar a todo aquel que prueba esa agua. Así que iglesia, cuidado con el fuego extraño. Dios ha sido claro. Dios ya dejó su palabra donde está la verdad. Dios nos dejó el espíritu de la profecía para anclarnos. Incluso una manera como Satanás está encendiendo fuego extraño es llevando a la gente a que digan: no creo en los escritos de la señora White. Fue una escritora prodigiosa, pero no profeta, dicen algunos. Tremendo. Escrito está. Incluso de aquellas personas que no creen en el espíritu de la profecía, ya fue profetizado en el espíritu de la profecía. Se habló de esos falsos maestros. Esta es una iglesia de una doctrina sana y limpia. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentar la verdad y levantarla sin miedo, sin temor. Porque a los que están equivocados no les da miedo mentir, no les da miedo predicar una mentira. La predican con una convicción que hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras. Así que iglesia, resumiendo, primer grupo de las mayorías, los que representan a Caín. Segundo grupo de las mayorías, los que están representados por Esaú. Tercer grupo de las mayorías, los que están representados por Nadab y Abiud, los hijos de Aarón. ¿Me acompañas en una oración, por favor? Oremos. Señor y Dios, inclinamos nuestras cabezas y nuestros rostros para suplicar tu misericordia, para que por favor nos hables, para que por favor nos instruyas, para que no nos dejes encender fuego extraño. Y la única manera para no encender fuego extraño es cuando conocemos el fuego que viene de Jehová, cuando conocemos el fuego que utiliza Jehová para transformarnos, no el fuego que utiliza Satanás. Señor, hoy queremos seguir apalancados en tu palabra. En este momento que Satanás anda loco como león rugiente buscando a quien engañar, nosotros nos amparamos en tu palabra y declaramos lo que dice Juan 5:39. Escudriñamos la escritura porque
creemos que en ellas tenemos vida eterna, pero ellas testifican de Jesús. Por eso el Salmo 119:105, Dios, es un texto poderoso que Satanás conoce muy bien y no quiere que lo conozcamos, no quiere que nosotros lo hagamos una realidad en nuestras vidas. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Esa es la que verdaderamente nos alumbra en este mundo de oscuridad. Gracias por esta noche. Gracias por tus bendiciones. Instrúyenos y danos una noche de paz y de descanso. Lo rogamos todo en el nombre dulce de Jesús. La iglesia dice amén. Gloria sea a nuestro Dios.